Bienvenidos, en este video vamos a ver 4 muertes sorpresivas de actores argentinos, parte 4. ¿Vos sos el hermano de...? Sí, Nico es mi hermano. Hubiéramos empezado por ahí, pibe. No sabés lo que es tu hermano. Pero nosotros estamos por mí acá y necesitaría saber si... ¿Qué va a hacer conmigo? No entiendo bien eso. ¿Pero vos querés usarle esto para cagarle la vida a tu hermano? Yo soy bueno en eso, ¿eh? Inventamos un romance con alguna vedette, en que estuvieron dos hermanos y... Santiago Vázquez nació en Buenos Aires el 31 de marzo de 1989. Desde muy chico soñaba con ser actor como su hermano Nicolás Vázquez. Fue así que siguió sus pasos y luego de graduarse comenzó a estudiar guión, producción y más adelante actuación en San Isidro. Sus primeros pasos en el ambiente artístico los hizo en Casi Ángeles, donde tuvo una breve participación. En 2013 trabajó en Sos mi hombre y un año después actuó en la telenovela protagonizada por Andrea del Boca, Esa mujer. En 2015 se incorporó al elenco de la novela de Canal 13, Esperanza mía, en la que interpretó a Juanjo, un productor de TV desesperado por el rating. Luego protagonizó El hermano de, una serie web dirigida por su hermano. En 2016 hizo stand-up en Comedy Central y a partir de ese momento comenzó a hacerse conocido y a ganarse el cariño de la gente debido a su gran carisma. Ese mismo año formó parte de la obra de teatro El Canasto, dirigida también por su hermano. La obra tuvo un gran éxito en Buenos Aires y en el verano de 2017 Santiago formaría parte de la temporada marplatense. Sin embargo, la muerte lo sorprendió en el mejor momento de su carrera. Santiago Vázquez murió súbitamente el 16 de diciembre de 2016 durante sus vacaciones en Punta Cana. Aquel día el actor se había levantado a la mañana luego de una fiesta con sus amigos la noche anterior. Desayunó, pero se volvió a acostar porque no se sentía bien. Cuando sus amigos lo fueron a buscar, lo encontraron sin vida. Rápidamente le realizaron maniobras de RCP y luego fue trasladado a una sala de urgencias donde confirmaron su muerte. La autopsia reveló que murió por una miocardiopatía hipertrófica y que antes de su deceso había tenido 2 ataques cardíacos. Los médicos le informaron a su familia que había sido un milagro que viviera tanto tiempo, ya que la enfermedad estaba muy avanzada y tenía el corazón de una persona de 80 años. Tenía una cardiopatía hipertrófica. Te hice la autopsia que te cuentan que tu hermano fue una especie de milagro, porque la verdad que como estaba Santi, que nos enteramos ahora, pues nunca tuvo un síntoma de nada. Podría haber vivido a lo mejor la mitad de años con suerte que vivió, o a lo mejor menos, porque realmente era una cardiopatía hipertrófica muy grande, y eso hubiera hecho seguramente, lo dicen los médicos, que hubiera sido un chico que hubiera vivido internado o esperando un trasplante toda su vida. ¿Y la piba? Se fue, José. ¿No ves que es tarde? Está encerrando. Vamos, dale. Usted la echó. Vamos, José. Mira, ahí viene Jesús. ¡Momento, qué mierda! ¡Mozo! Horacio Sirochinski, mejor conocido como Horacio Teicher, nació en Buenos Aires el 14 de agosto de 1955. Realizó sus estudios en la escuela número 37 Remedios de Escalada de La Plata. Luego de eso decidió dedicarse a lo artístico. Sus primeros trabajos fueron pequeños papeles en las películas Los Hijos de López y Qué Linda es mi Familia, las dos de 1980. Al año siguiente estuvo en los programas de TV El Planeta de Berugo y La Tuerca. En este último permaneció hasta 1983, acompañando a grandes del humor como Nelly Lainez, Guido Gorgati y Marco Zucker. Más adelante trabajó en Mesa de Noticias y Gente como la Gente, en TV. En cine comenzó a hacerse conocido en Los Colimbas al Ataque de 1987. Allí interpretaba a un soldado junto a Alberto Olmedo y Jorge Porcel. En los 90 creó una empresa de fiestas y eventos llamada Horacio Teicher Producciones.
Por aquellos años, Leonardo Favio lo llamó para interpretar el papel del Rusito Pelanique, exboxeador y amigo del Mono Gatica. Para este personaje, el actor se preparó durante mucho tiempo. Era el desafío más importante de su carrera y no lo iba a dejar pasar. Leonardo Favio quería mostrar con su personaje todo lo que le pasaba a Gatica por dentro, algo tan difícil como desafiante. Finalmente, la película fue un gran éxito en las salas de los cines argentinos. A partir de ese momento, un nuevo mundo se abría ante sus pies. Con esa interpretación llegaría el reconocimiento, la admiración y el aplauso de toda la gente. Sin embargo, solamente pudo disfrutar unas semanas de gloria, ya que sufrió un trágico accidente que le costó la vida. El 10 de octubre de 1993, luego de animar una fiesta de casamiento con su empresa y cuando se disponía a cerrar la celebración que se estaba realizando en el salón del Hotel Bowen, Teicher sufrió una fuerte descarga eléctrica con un micrófono electrocutado. En ese momento, el actor comenzó a gritar desesperadamente y a rebotar contra las paredes, según contaron los testigos del lugar. Entró en paro cardíaco y rápidamente fue trasladado al Hospital Ramos Mejía, donde murió a los pocos minutos. Luego de realizarse las pericias, se comprobó que había un desperfecto en el equipo de sonido. No le va a quedar un hueso sano. Que no lo va a reconocer nadie. Porque si usted ordena que Mafalda trabaje en cine, la tienen que contratar. Juan Carlos de Zeta nació en Lanús el 28 de julio de 1930. Sus comienzos artísticos fueron en radio, en la obra Felipe, interpretada por Luis Andrini. Más tarde, también en radio, participó en el Club de los Graciosos y luego condujo junto a Nelly Beltrán el programa La Tarde de Todos. Su primer trabajo en televisión lo hizo en 1960 en La Feria de la Alegría, un programa familiar conducido por Guillermo Brizuela Méndez, Colomba y Julio Vivar. En 1963 fue animador en La Pandilla de Punto 9 y tres años después formó parte del ciclo televisivo Humorama. Además, en aquella década trabajó en teatro en las obras Nosotros, Ellas y el Duende y en El Recuerdo del Viejo Buenos Aires. En 1970 hizo su debut en la pantalla grande en el film Pasión Dominguera. Ese mismo año siguió trabajando en TV, en La Foto, El Tinglado de la Risa y Domingo de Fiesta. Durante la década del 70 formó parte de las películas Paño Verde, La Aventura Explosiva, Millonarios a la Fuerza, entre otras. En los 80 continuó dejando su huella en cine, en películas como Crucero de Placer, El Bromista, Un Loco en Acción o Los Bañeros Más Locos del Mundo. Su última participación en la pantalla grande fue en Tres Alegres Fugitivos, del año 1988. Juan Carlos de Zeta murió el 21 de marzo de 1990 por un paro cardíaco. Nunca se dijo la causa que lo llevó a sufrir un ataque al corazón. Hoy sus restos descansan en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita. La persona que llamó dijo que habían estrangulado a un viejo. ¡No, a dos viejos! ¿No les parece extraño? Sí, como extraño, es muy extraño. ¿Qué le pasa? Es que el señor es muy sentimental y como usted dijo que mataron a dos viejitos, se emociona. Bueno, cálmese. Pobre, siempre que se acuerda de su mujer llora. ¿Porque falleció? No, porque está viva. Adolfo García Grau nació en Buenos Aires el 9 de julio de 1928. En 1946 comenzó su etapa artística. Se lanzó como cantante y bajo el nombre artístico Adolo Garcés, ganó un importante concurso de la época. Por ese entonces se destacó por cantar importantes tangos con su característica voz. Sin embargo, el canto no era su única pasión. En 1961 dio sus primeros pasos en la actuación en la película Hijo de Hombre. Un año después, trabajó en televisión en el programa Tango, emitido por Canal 7. Luego fue parte de la histórica mesa de polémica en el bar, junto a Juan Carlos Altavista, Fidel Pintos y Jorge Porcel, entre otros. Allí interpretaba el papel de un hombre de clase media.
En 1963 formó parte del elenco de la película Alia Flequillo con Jorge Marrone. Durante aquella década continuó trabajando en varias películas con importantes actores del momento. Además participó en teatro en obras como Doña Rosita la Soltera, El Gorro de Cascabeles de Luigi Pirandello, La Revolución de las Macetas o Según pasan los años, protagonizada por Lolita Torres. También por aquellos años grabó un disco como cantante titulado Personalidad y Voz en Tango. En los 70, gracias a su faceta cómica, actuó en importantes películas con los capocómicos Alberto Olmedo y Jorge Porcel, en películas como Los Caballeros de la Cama Redonda, Los Vampiros los Prefieren Gorditos o Fotógrafos de Señoras, entre otras. En los 80 trabajó en los filmes Mingo y Aníbal contra los Fantasmas, Los Colimbas se Divierten y Mingo y Aníbal en la Mansión Embrujada. Su último trabajo como actor fue en 1993 en la telenovela El Precio del Poder. Adolfo García Grau murió el 24 de junio de 1993 a causa de un infarto. A fin de ese mes, el actor iba a estrenar una obra en el San Martín Museo. Grau fue uno de los actores de reparto más destacados que dio la escena argentina. En cine, en televisión, en teatro y hasta en la música, dejó su imborrable huella. ¿Le temes a la muerte? No, en absoluto. Yo no le tengo miedo a la muerte, no. Eso sí, me duele cuando la muerte llega y se lleva gente muy joven, como se llevó a Bianco, como se llevó a Altavista, como se llevó a Olmedo, a De Gracia, a Irisa, a Fidel también. Porque Fidel era joven y murió. Un artista nunca envejece. ¿Sabes que en estas butacas vacías están ellos? No tengo la menor duda. No están en las butacas. Están en el escenario, están conmigo. Me están ayudando.